Hola, en este video tutorial vamos a explicar los modificadores de acceso en Java. Los modificadores de acceso determinan desde qué clase se puede acceder a un elemento determinado. Hay cuatro tipos de modificadores. Modificador public permite acceder al elemento que lo contiene desde cualquier clase, este o no dentro de su mismo paquete. Modificador friendly por defecto permite acceder al elemento que lo contiene desde las clases que pertenecen a su mismo paquete o de la clase donde se encuentra. Protective permite acceder al elemento que lo contiene de cualquier clase que pertenezca al mismo paquete que él desde la clase donde se encuentra o de cualquier clase que herede de la clase donde se encuentra. Y por último Modificador Private es el más restrictivo permite acceder al elemento que lo contiene solamente desde la clase donde se encuentra. La diferencia que hay entre el Modificador Friendly y el Modificador Protective es que el Modificador Protecti soporta la herencia y el Modificador Friendly no. Ahora vamos a probar los modificadores. Para ello, nos vamos a Eclipse, a la clase Visibilidad. En esta clase tenemos cuatro métodos, uno por cada modificador de acceso que existe: public, protected, friendly. Es decir, que si no se pone nada en un método, automáticamente Java lo interpreta como un método friendly, por lo que no hace falta poner la palabra friendly. Y por último, private. Vamos a invocar a cada uno de los métodos y vemos que no tenemos ningún error. Esto es porque los cuatro modificadores de acceso son accesibles desde dentro de la clase donde se encuentra. Ejecutamos y vemos que nos muestra lo, los comentarios que tienen todos los métodos: public, protective, friendly por defecto y private. Ahora, dentro del mismo paquete, nos vamos a crear una clase que se va a llamar prueba visibilidad. En esta clase, nos vamos a crear un objeto de tipo visibilidad y vamos a ir llamando a todos los métodos. Llamamos primero a método public y no nos da ningún error. Todos los elementos que contengan modificadores públicos son accesibles desde una clase diferente que desde el mismo paquete donde se encuentran ellos. Llamamos también a Protactic y tampoco nos da ningún error. Esto es porque todos los elementos que contengan modificadores Protactic son accesibles desde una clase diferente que pertenece al mismo paquete donde se encuentran ellos. Llamamos también a método friendly por defecto y tampoco nos da ningún error. Esto es porque todos los elementos que contengan modificadores Friendly, por defecto son accesibles desde una clase diferente que se encuentra en el mismo paquete a donde se encuentran ellos. Y por último llamamos a método private y nos da un error. Nos dice que no está visible que lo cambiamos por Friendly, por defecto. Esto es porque todos los elementos que contengan modificadores private no son accesibles desde una clase diferente que se, aunque se encuentre dentro del mismo paquete donde se encuentran ellos. Ahora... Nos vamos a cambiar de paquete. Nos vamos a ir al paquete prueba y nos vamos a crear una clase que se va a llamar paquete distinto. En esta clase vamos a crear un objeto de tipo visibilidad y vamos a ir llamando a los métodos. Llamamos primero a método público y no nos da ningún error. Esto quiere decir que todos los elementos que contengan modificadores públicos son accesibles desde una clase diferente que pertenece a un paquete diferente a donde se encuentran ellos. Llamamos también a método protect. Y nos da un error, nos dice que no está visible, que lo cambiamos por público. Esto es porque todos los elementos que contienen modificadores protective no son accesibles desde una clase diferente que se encuentra en un paquete diferente a donde están ellos, a excepción de la herencia. Si usan herencia, sí son accesibles. Llamamos también a método Friendly y nos da un error nos dice que no está visible que lo cambiamos por público esto es porque todos los elementos que contengan modificadores friendly por defecto no son accesibles desde una clase diferente que se encuentra en un paquete diferente a donde se encuentran ellos y por último llamamos a método private nos da un error dice que no está visible que lo cambiamos por public todos los elementos que contengan modificadores private no son accesibles desde una clase diferente que se encuentra en un paquete diferente a donde se encuentran ellos ahora vamos a volver a visibilidad y como hemos dicho, todos los elementos que contengan modificadores protective son accesibles desde la clase en donde se encuentra, desde una clase diferente que se encuentra en el mismo paquete o bien mediante herencia. Pues vamos a probar la herencia. Método public no lo queremos ya que sabemos que vamos a poder acceder a él desde un paquete diferente. Método protective, vamos a probar la herencia. Método friendly, por defecto, lo vamos a dejar para realizar una prueba. Y método private lo vamos a eliminar ya que sabemos que no vamos a poder acceder a él desde un paquete diferente, ya que a los métodos privates solo se puede acceder desde la, desde la clase donde se encuentra. Ahora nos vamos al paquete prueba y nos vamos a crear una clase que se va a llamar herencia. Esta clase va a dar de visibilidad, por lo que en un principio vamos a tener acceso a método protective y a método friendly de visibilidad. Vamos a ver que esto se cumple. En primer lugar vamos a sobreescribir el método, método protective en herencia. O sea, ponemos la palabra override para sobreescribir como era protected y ahora para llamar a método protected de la clase visibilidad ponemos la palabra super punto método protected como tenemos un modificador protected y estamos en un paquete diferente a donde se encuentra método Protective. Mediante paquete no tendríamos acceso a él, pero como el método Protective soporta la herencia y herencia hereda de visibilidad, tendríamos acceso al método Protective mediante la herencia. Lo indicamos accesible por herencia. Ahora vamos a sobrescribir el método Friendly que tenemos en la clase visibilidad. Como es Friendly, lo quitamos y aquí método Friendly nos da un error. Nos dice que el método Friendly no está visible, que lo cambiamos por Protective. Esto es porque estaríamos intentando acceder a método Friendly que está en un paquete diferente y en una clase diferente a donde nosotros estamos. Por lo que el modificador Friendly no soporta esto. Y como Friendly tampoco soporta la herencia, no tendríamos acceso a método Friendly ni mediante paquete ni mediante herencia. Ahora, finalmente, nos creamos una, una clase que se va a llamar PruebaHerencia. En esta clase, nos vamos a crear un objeto de tipo visibilidad y otro objeto de tipo herencia. Vamos a intentar acceder a método Protective mediante visibilidad. Nos salta un error, nos dice que no está visible, que lo cambiamos por public. Esto es porque estamos intentando acceder a método protective. Que se encuentra en un paquete diferente y en una clase diferente a donde nosotros estamos. a ser Protective no tendríamos acceso a método Protective mediante, mediante el paquete. Y como visibilidad tampoco hereda de ningún sitio, pues tampoco tendríamos acceso a método Protective mediante herencia. Ahora vamos a acceder mediante herencia. Veamos que mediante herencia si sí tenemos, sí tenemos acceso. Aunque método protecTi está en un paquete y en una clase diferente a donde estamos nosotros, mediante paquete no tendremos acceso a él. Pero como herencia hereda de visibilidad, tenemos acceso a método protecTi mediante la herencia. Ejecutamos y vemos que nos sale el mismo mensaje que tenemos en método Protective en la clase visibilidad, probando el modificador protecTi y aparte el mensaje que nosotros lo hemos añadido en herencia accesible por herencia bueno con esto ya hemos explicado lo que son los modificadores de acceso eh, espero que os haya servido y nada con esto ya me despido